Café con leche usted, caballero, ¿no? Buenos días a todos. Como sabéis, vamos a montar la finca Torralba y las manchas van a ser los guasiles y los arales. Es las manchas que hay más al fondo de la finca. Monteamos contra malla y hay dos cierres que son súper importantes, ¿vale? Entonces montamos con 40 puestos cupos de dos reses, venado o muflón o dos muflones y dos muflonas de cupo y jabalí libre. Hay gente que conoce la mancha porque ha venido otro año. La mancha es dificultosa, tiene mucho monte, hay que cazar. Os voy a pedir por favor que estemos atentos. Parece que el agua no va a respetar, pero el aire parece que no se va a echar y que vamos a tener un día de aire, por lo cual vamos a tener otro día complicado. Os pido por favor mucho silencio en la colocación de las armadas, porque los muflones, todos sabemos, hay bastante densidad, pero van en pelota. Y si nos entretenemos en el cierre y tal, pues podemos tener luego un percance luego con el resultado, ¿vale? Los puestos están todos con total seguridad. No abrirse, no desdoblarse, no tirar los visos. Respetar los tiraderos. Hay algún puesto que si te quedan en el puesto no hay ningún problema. El problema es que ya 3 metros para allá, 3 metros para acá, ya visionamos al testero del otro. Entonces, los puestos cada uno el suyo. Vamos a montear con 20 realas. Yo creo que las realas, pues la verdad que las hemos seleccionado lo mejor que hemos podido. O sea, realas de confianza, realas buenas. Y van a cazar de ida y de vuelta. Al pastor lo esperamos. Y señalamos las reses, porque hoy el que no señale una res no lo vamos a encontrar. O sea, el que nadie se vaya, no, allí tengo un venado, allí tengo un muflón, allí tengo un cochino. El que no marque una res en el campo hoy se queda en el campo. Es que es imposible. O sea, el pastor va a pasar y no va a haber la res, ¿vale? O sea que el resultado final depende también mucho de lo que es vuestro comportamiento en el monte, ¿vale? Nosotros mucho lo hemos podido y la guardería agradecerle el trabajo que llevan durante estos meses. Y nada más, ¿vale? Que siervas no se pueden tirar. O sea, siervas no se pueden, dos muflonas por puesto, ¿vale? Pues vamos a rezar, ¿vale? Para que todo el día de hoy vaya bien. Y ya, hombre, después pedís también un poquito por nosotros también, hombre, para que al final la cosa vaya como esperamos, ¿vale? Como hemos trabajado. ¡José Antonio López! No.
Sangüesa número 4, José Antonio López. Germán Murillo. El 15, la alguacila del 4, Germán Murillo. Manolo López Gamero. Paso del Rey número 4, Manolo López Gamero. Ricardo Martínez. Ah, tú sí. A ver, Ricardo. Navalagüesa número 3. Ricardo Martínez. Lolo Moscoso.
Tiene rayo. Que escucho así la jara romperse y justo me ha aparecido. Cuando le he quitado el seguro no lo puedo tirar. Ha sido muy rápido y ha cortado por la caña para abajo y no lo hemos podido tirar. ¿Pero era grande? Bueno, marranaco, impresionante. De cuerpo, súper grande. Tío, ¡Acorde!
chico. A veces no lo entiendo. Solo para adelante, realmente. ¿Sí? Sí. Voy a irse por el puesto arriba. Pásale. Otra mano, ponte el carril. Escucha, hay un venado que lo han pinchado, ha bajado a pincharle el último puesto desde arriba. ¿Dónde? Lo han marcado los perreros. No me acuerdo. Lo han marcado los perreros. Ahí está. Pero se ve desde más para allá, ¿no? Se ve una chaparra así muy gorda ahí, está haciendo alto. ¿En ese cerro que se ve? Sí, hay algo que está allá. Aquí, aquí, aquí. Escucha, con la muda no puedo subir, pero dentro, ¿eh? Ya, ya, pues tendré que ser igual. ¿Con dos cojones? No, bueno, no. Está aquí, sí, ese cabrón. ¿Digo? Buena, muy buena. Levanta, cojones. A ver, ¿qué hago?
Perfecto. ¿Cuál es el material, Paco? Tú que te dedicabas a lo de uno, lo habrás empalmado, ¿no? ¿Cuál es el otro gancho? Por cierto, Antonio. Hay que hacerlo. Bueno. Igual, déjalo, ya, ya. Un momentillo, dos segunditos. Vale. Una pareja más. Que nos traemos la tele.